Pues muy contenta de acompañar a Javier, de ver los resultados en estos 100 días de trabajo, en donde realmente se ve ese compromiso y las respuestas inmediatas a las necesidades de los chilangos. Quiero compartirles a los amigos de este municipio que Javier es un hombre muy comprometido, que estuvo visitando la Cámara de Senadores, tocando puertas con diferentes senadores para poder traer recursos a este municipio, y también estuvo trabajando en la Cámara de Diputados, nos visitó y llevando los programas más importantes para este municipio. Estaremos en breve tocando las puertas en las dependencias correspondientes para darle trámite a todas las necesidades que Javier sabe que son importantes para la transformación de los chignahuapenses. No, pues yo aprecio mucho a las familias de Chignahuapan. Aquí empecé hace muchos años parte de mi vida profesional en la jurisdicción sanitaria, y me siento con el compromiso doble por muchos amigos que tengo aquí en este municipio y por mi trabajo legislativo de responder esas necesidades y estar a la altura de las demandas. Y sabe Javier que está, que cuenta con Mayela Gómez como su diputada federal, y que estaremos tocando todas las puertas que sean necesarias para consolidar algunos proyectos tan importantes como para nosotros el tema de infraestructura carretera, y sobre todo también temas de salud, que también son prioritarios para este municipio.